Como hemos visto, la marinera norteña es un juego encantador de seducción y de coqueteo. La gracia y la habilidad de los bailarines es fundamental para comunicar el espíritu de nuestra danza nacional. Pero la vestimenta, y en especial la de las mujeres, contribuye enormemente a redondear su cometido. Para el concurso nacional de marinera norteña, las bailarinas se esmeran por vestir adecuadamente los trajes de la región que representan. Sin embargo, las características del baile y el afán de mostrarse más hermosas y elegantes han hecho que se modifiquen sus vestidos sin que por eso pierdan su esencia. En el capítulo anterior aprendimos que la marinera es un baile de seducción. Es un baile donde la mujer tiene que enamorar al hombre que tiene al frente. Para eso hará uso de todas sus artes, de su zapateo, de su galantería, de su coquetería. Pero también se vestirá como una reina. Estamos en casa de Úrsula Häusler. Ella es campeona de marinera y una gran diseñadora de vestidos de este magnífico baile. Dejemos que ella nos cuente esta historia. En este caso, la vestimenta, realmente se supondría que cada bailarina debería de usar la vestimenta de la región de donde proviene. Pero se ha ido estilizando cada vez más la vestimenta, así como también la música y el baile en sí. Pero en este caso se ha ido mejorando, pienso yo, por la calidad de telas que hay en el mercado, por la calidad de blondas que han venido ahora de afuera. Y yo creo que sí es importante en el baile porque le realza de alguna forma la personalidad de cada bailarina. Actualmente, gracias al éxito del concurso, participan parejas de numerosas regiones del Perú. Y entre los más característicos están el de la mochera y el de la huanchaquera, que son los que vamos a conocer. Bueno, básicamente nos inspiramos en las dos vestimentas típicas, ¿no? Que son la mochera y la huanchaquera. Yo he tratado de estilizar un poquito estas dos estilos de vestimenta y les he dado a cada una un toque personal. Definitivamente aquí se hace una vestimenta que cada una es un unicum, no se repite, conservando siempre dentro de lo estilizado la línea tradicional, en este caso la vestimenta mochera, pero con estos cambios sutiles que siempre dejan reconocer que se trata de una vestimenta mochera. A solo 8 kilómetros de Trujillo se encuentra el tradicional distrito de Moche, famoso por su original Semana Santa. Hemos llegado hasta la Haciendita, en el distrito de Moche. Dicen sus pobladores que aquí nació la marinera, pero de acá también salió uno de los trajes más representativos de este magnífico baile, el traje de la mujer mochera. Acompáñenme a descubrirlo. Las mocheras llevan un camisón que hace de blusa o unos saquitos blancos de algodón. Se cubren con una manta negra y sobre la cabeza llevan un sombrero de palma. El camisón de algodón puede ser de diferentes colores y está adornado con vistosos bordados que a veces se reemplazan por encaje blanco o del mismo tono que la tela. La falda es de tableros encontrados y puede llevar uno o dos bobos o volantes y están adornados de bordados que representan olas, caracoles y lomas en el horizonte. Bueno, acá tenemos una falda inspirada en la vestimenta mochera, es una falda de un solo color. En este caso tiene un bordado característico que es el de las olas o caracoles y con sus tres horizontes a cada lado. Yo he reemplazado en este caso la falda, los bobos, en vez de poner una tira bordada, le he bordado también las olas, ¿no? Lo que hace que esta falda sea diferente y bueno, la volvemos ya un poquito más estilizada. Las mocheras no usan zapatos, caminan descalzas y se peinan con trenzas, ya sean sueltas o enrolladas en la cabeza. Huanchaco es una tradicional caleta de pescadores a 10 minutos de la ciudad de Trujillo. En Huanchaco, otro tradicional distrito de Trujillo, los hombres desafían el mar en poderosos caballitos de totora y las parejas bailan marinera a pata calata y a orilla de la playa. El traje de la huanchaquera es parecido al de Moche, pero el capuz es de un solo tono sin combinación de colores. Las mangas son estilo jamón,
es decir, amplias desde el hombro hasta pasando el codo. Los puños son pegados llevando botones o broches. Las mangas llevan además pliegues o bastillas. Los sacos o capuz llegan por delante hasta 4 dedos bajo la pretina de la falda, pero por detrás caen en una larga cola con pliegues encontrados formando un abanico. El traje huanchaquero incluye una especie de capita llamada capelo completo. La falda tiene mínimo 2 bobos con una tira bordada sobre el de arriba o algún otro adorno como el de la trenza de terciopelo. Ambos son tableados de norte a sur y siempre llevan contrabobo. Sobre los bobos o volantes se usan unos pliegues llamados crecederas que asemejan olas o lomas en el horizonte. Yo te podría mostrar la versión de la huanchaquera, que sería el vestido de acá, que es de un solo tono. En este caso, la blusa conserva el típico abanico delantero que antiguamente nacía encima del busto y que hacía que la blusa se viera más ancha. Ahora la ponemos debajo del busto, lo que marca la silueta, que gusta mucho hoy en día. La hacemos pegadita y en la parte de atrás conservamos lo que es la colita, ¿no? Que antiguamente salía la colita, no partía de la cintura, sino partía desde acá. Entonces era un plisado profundo que a la hora que bailaba se abría y era lo que formaba la blusa bastante más ancha. Hoy en día no, se ha tratado de rescatar un poquito la figura de la persona que lo lleva y se le hacen los cortes necesarios para que pueda entallar bien. El traje del varón, hay que reconocer que no tiene ni la vistosidad ni la importancia del vestido de las damas. El traje dominguero, es decir, el elegante, llamado también de presumir, incluye camisa blanca, de pechera simple y abierta hasta la mitad. El pantalón es generalmente blanco, pero se permite también de color oscuro y se usa una faja o sarga. La cabeza se cubre con un sombrero de palma o de jipijapa. Algunos usan poncho, que es tejido de algodón. Tradicionalmente se distingue el traje del varón si éste vive en el campo o vive en la ciudad. En el caso del que vive en el campo, no usa chaleco y los zapatos se llevan en la alforja y el sombrero es el típico mochero de copa. La marinera, como ya hemos escuchado a lo largo del programa, no tiene un vestido típico. Las mujeres se visten con los vestidos de su zona, pero ha ido evolucionando la forma como las mujeres van a presentarse en los lugares donde bailan o en los concursos. Nosotros les contaremos, como el día de hoy les hemos contado la historia de los vestidos, les contaremos también la historia del concurso de marinera y cómo este ha influido en el desarrollo de este magnífico baile. Nos vemos entonces. Hasta mañana.